Muy buenos días, chicos, y bienvenidos de nuevo a mi canal, otro episodio de Pokémon Leyendas de Arceus. Y hoy es el día. Hoy es el día en el que fuera de cámara he estado mucho tiempo para completar la Pokédex. Totalmente completa, totalmente. Todos los Pokémon, incluidos legendarios, todos. Los 237. Dicho esto, vamos a ir a por Arceus, ¿vale? Está ahí arriba, en la columna lanza, o bueno, en el templo del Monte Corona. ¿Con qué vamos para allá? La verdad que tengo muchas ganas, pero también tengo un poco de miedo, porque no sé a qué nivel puede estar. Literalmente, mi plan es sencillo. Mi plan es sacar al Luxray, ¿vale? Lo vamos a paralizar con Onda Trueno. Y ya después le quitaremos vida con Lucario y Esfera Aural. Hasta que se quede a medianamente poca vida y ya intentaremos atraparlo. Mis Pokémon no están a unos niveles locos, pero tampoco creo que el Arceus debería de estar a más del nivel 70, ¿no? A ver, seamos realistas, al nivel 100 no debería de estar, ¿no? Creo yo. Pero bueno, todo puede ser que me lleve aquí una sorpresa y no grata, precisamente. Pero bueno, vamos a venir aquí y de la misma manera que la cinemática del Giratina era impresionante, me espero más todavía de la de Arceus. ¿Con qué vamos para allá? La flauta azul ha emitido un sonido. ¿Quieres tocarla? Sí. Vamos allá. ¿Oh? ¡Ah! ¡Era la intro! ¡Esa era la intro de Pokémon Platino! ¡No! ¿O no? Creo que sí. Esto está lleno de referencias, tío. Me encanta. ¡Ay! Tío, esto había un evento en Pokémon Platino que también aparecía en estas escaleras. Pero creo que ese evento nunca salió, ¿no? O solamente para Japón o algo así. Yo nunca he hecho el evento de Arceus. Nunca lo he tenido de forma legal. Solamente por eventos de estos y tal. Pero nunca lo he tenido que atrapar, ¿sabes? Las veces que lo he tenido ha sido de eventos, pero de que te lo regalaban porque sí. Entonces, la verdad que me hace esto bastante, bastante ilusión. O sea, no os hacéis una idea cuánto. Igual tampoco pude atrapar normal al Shining ni al Darkrai. En Pokémon Ranger sí, pero en los otros juegos no. Y entonces también va a ser especial, pero es que Arceus es como el dios Pokémon, ¿sabes? Entonces, más ilusión me hace. ¿Os imagináis que es increíblemente enorme y ocupa toda esa, toda esta plataforma? Sería impresionante, ¿eh? Sería impresionante. Míralo. Y apareció. Es grande, pero no tan grande como me lo imaginaba. Pero, ¡buah! Es como tensión, ¿sabes? Para este juego estoy convencida de que tiene que salir algún tipo de DLC. En plan, es que no tengo ningún tipo de duda. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te me relajas, ¿eh? Tío, está la pantalla en negro, hay música rara. ¿Qué pasa? ¿Venga? ¿Se me ha quedado pillado? Ah, pues no. ¡Hala! No puede ser verdad. No puede ser verdad. ¿Y yo? ¿Te me puedes relajar? ¡Hostias! ¡Aparta! ¡Aparta! Tío, de verdad. Me van a matar. En plan, tío, hola. Hola, gracias. Tío, esto es una jodienda, tío. Tío, es que es imposible. ¿Cuándo le tiras estas cosas? No puedes. En plan, no puedes. En plan, no puedes. En plan, imposible. Lo siento, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede.
Te has quedado fuera de juego, no te jode. Venga, vamos. Vamos a volver a intentarlo, anda. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. Venga, va. Venga, va. Yo puedo. Yo puedo. Ahora tarda 80 años en cargarse la pantalla. Hostia, venga, va. Venga, va. ¿What? Ese ataque es nuevo. Bueno, no jodas. Tío. Vale. Controlado. Tío, me cago en. Vale. Tío, ah. Tío, imposible, ¿eh? Imposible. Mira, yo ahora solo voy a esquivarlo, ¿vale? Hasta que pare de atacar. Tío, me cago en mi madre. Tío, es que no para, ¿os dais cuenta? Hola. Vale. Vale. Uf. Esto va a costar. Esto va a costar, chicos, chavales. Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema. Esto es un problema. Si no lo consigo esta vez, corto el vídeo y os lo pongo ya cuando lo consiga, ¿vale? Que me relajas. Vale. Tío, eso no vale. Vale. Ahora viene lo del suelo, ¿verdad? Efectivamente. Tío. Tramposo. Tío, es que no te da tiempo, tienes que hacerlo todo absolutamente puto perfecto, ¿eh? Tío. Tío, es que no consigo ni llegar a la primera parte, ¿sabéis? Por favor, ataca, por favor. Saca un Pokémon de combate. Tírale. Vale. Paz mental. Ya empezamos con algo que no me gusta. ¿A qué nivel está? ¿Qué nivel está? Pregunto. Al 75. Bueno, lo podríamos llegar a soportar. Tajo metalla. Le quita una absoluta porquería. ¡Ah! Que cambia el tipo planta porque sí. Porque como mi Pokémon es agua, sentencia, claro. Ahora sentencia es de tipo planta. Y lo revienta, claro que sí, mi rey. Claro que sí, mi rey. Voy a sacar el Tiplosion. Sofoco. Porque ahora es tipo planta, entonces un sofoco por esa regla de tres. Bien. Bien. Ahora me va a matar, va a cambiar el tipo agua, ¿verdad? ¿O qué? Paranormal. Uf. Uf. Paranormal otra vez. Vale, me mata. Literalmente. O sea, me mató. Le queda poca vida, ¿eh? Entiendo que ahora no lo puedo capturar, ¿verdad? Entiendo eso. Lo voy a intentar, pero creo que no lo puedo capturar, ¿eh?
¿Puedo atraparlo? No, no te queda otra que derrotarlo. Vale, pues... psíquico. Vale. Vale, ahora le podemos lanzar calma esferas. Vale, voy a aprovechar un poquito para curarme los Pokémon, ¿vale? Que debería de haber comprado más mierdas de estas para curar, la verdad. Pero bueno, no lo he hecho. Con que no nos atasquemos en el pasado. Centrémonos en el futuro, ¿vale? Gracias. Hola, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, lo voy a cortar aquí, ¿vale? Y voy a volver cuando lo tenga, porque creo que me puede llevar esto bastante rato. Para mí que no lo voy a ver. Mira, ¿qué haces ahora? Eso, vale. ¿Vale? ¿Ahora qué haces? ¿Vale? Los misiles. Vale. Ahora lo del suelo, ¿verdad? Efectivamente. Venga. Aquí ya podemos empezar lentamente. Pim, pim. Venga, lentamente. Ahora va a hacer... Uy. Dios, no me está dejando mucho para que le esté, ¿sabes? ¡Me atira! Uf, vale, por los pelos. Debería de haber esquivado eso en el suelo, tío. Pero como soy tontita. Vale, paz mental. Es que odio cuando hace paz mental, tío. Lo odio. Lo odio porque eso sube el ataque y la defensa. Es que es una mierda. Venga, atajo metralla. Encima lo evita. Es que no me lo puedo puto creer. No me lo puedo creer. No me lo podría yo llegar a creer. Dos veces me pasa lo mismo. No me lo podría yo llegar a creer. No me lo podría yo llegar a creer. Lo que tengo que hacer es gastar turnos hasta que se le quite eso. Porque es que ahora mismo es un bicho. Ahora mismo es un bicho. Ahora mismo es un bicho, tío. Con la defensa subida es un puto bicho este Pokémon. Es un puto bicho. Dios, mola, ¿eh? El tipo siniestro, la verdad, las cosas como son. La verdad que mola las cosas como son. Me voy a sacar el Lucario. Eso es para bocajarro. Vale, ahora en teoría la bocajarro fuerte se lo carga. En teoría, ¿no? Llámame loca. Vale. Ya, por favor. Aléjate. Dale, 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 dale. Vale, desapareció. No me dio tiempo por nada a evitarlo, tío. Vale. Venga.
Tío, vamos por la mitad, ¿veis? Que como que no avanza más. Tío, me cago en mi puta madre. Saca un Pokémon, vale. Nos queda poco, nos queda poco. Nos queda poco, nos queda poco. Soy tensa, Paz mental, odio cuando... Es que... Espera, no la falles. Vale, no la ha fallado. Se convierte en tipo planta, esto ya lo sabíamos. Sentencia, pum, lo mata. Ahora que es tipo planta, vamos a sacar al Tiplosion.
Ahora que es tipo planta, sacamos al Tiplos. Y vamos a hacer lanzallamas normal y rezar porque aguante un ataque, ¿vale? Rezar porque aguante el paranormal, vale. Vale. Es clave lo de que le vaya haciendo daño lo de eso. Entonces ahora un sofoco estilo fuerte. Y el Arceus fuera, ¿no? Efectivamente, vale. Vamos, vamos, vamos. 4, 5, 6, 7. Vale, cuidado, cuidado. Como yo me muera ahora. Uy, como yo me muera ahora, me da algo, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, ya! Madre mía, llevo literalmente 45 minutos haciendo esto. Ay, obviamente no os pondré los 45 minutos enteros, pero madre mía. Me complace comprobar que habéis cumplido con vuestro cometido de hallar a todos los Pokémon. Aquellos de inquebrantable devoción verán sus metas siempre cumplidas. Vuestra gesta no es sino una prueba fehaciente de ello. Hazañas que trascienden espacio y tiempo a la altura de aquellas del héroe de antaño. Me llena de gozo ser testigo nuevamente de tal hazaña, más allá del tiempo y del espacio. Fue una decisión certera la de traeros a este mundo. A partir de ahora, tanto vos como el mundo en el que existís, contaréis con mi bendición. Es por ello que os hago entrega de una parte de mi ser. Deseo que me llevéis siempre cerca de vos y me mostréis cómo es el mundo que camináis. ¿Se une a nuestro equipo o qué? Te ha entregado la tabla legendaria. Permite a cierto Pokémon obtener el poder de cualquier tipo. ¿Te unes a mi equipo? Por lo menos. ¿O no? Ya lo he pasado tan mal. Es que no os hacéis una idea. Estoy hasta por subir un vídeo de la tilteada que me he pegado yo sola, ¿eh? O sea, os lo digo, ¿eh? Os lo digo, pero totalmente. ¿Y todo ha sido un sueño? Sí, hombre. A ver, si nos ha dado la tabla es porque tiene que unirse. A ver, allá todos los Pokémon toca la fruta tal. ¡Claro! El Arceus ha unido a nuestro equipo. El Arceus se acaba de unir a nuestro equipo. Se acaba de unir a nuestro equipo, chicos. Se acaba de unir. ¿Me equivoco? ¿Dónde está? Tiene que estar aquí atrás. Míralo. 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 Aquí lo tenemos. Anda que no me has costado nada, cabrón. Anda que no me has costado nada. Madre mía, cómo he sufrido. Cómo he sufrido, tío. Cómo he sufrido. Ahora vamos a mirar los ataques y todo. A ver. Tipo normal, pero bueno, ya sabéis que le podemos cambiar el tipo al que queráis. Tiene recuperación. Menos mal que no he usado recuperación. Ahí ya me he pegado yo un tiro. Paranormal, sentencia, hiperrayo. Lo único que no me gusta es el hiperrayo. Lo demás está guay, ¿eh? Tiene mucho PS. Pues es que este Pokémon es bueno en todo, tío. Es que qué rabia. Es que es bueno en todo. En todo es bueno. En todo. Fue cosa del destino, pone. Pues nada, chicos. Míralo. Ya tenemos... al Arceus. ¿Estará registrado en la Pokédex? Sí. Pero claro, como todavía no he hablado con el profesor... Mira, has recibido la gracia de Arceus, me meo. Como literalmente no he hablado con el profesor, todavía como que no sale conseguido. Pero, chicos, lo hemos conseguido. Espero... Mira. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y lo más importante, que os haya servido. Espero que a vosotros no os haya costado tanto el Arceus como a mí. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. De verdad, me hace muchísima ilusión cuando comentáis, cuando le dais al like. De verdad que estas cosas son las que le dan sentido, ¿vale? le da sentido que a vosotros os guste. También me podéis seguir en Twitter y en Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Con más y like, y bueno, comentad si queréis un vídeo solo de las tilteadas que me he pegado yo sola estos 50 minutos intentando atrapar al Arceus. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.